Sí, hoy entregamos la vivienda 22 del PROMAVI 2. Ya antes de ayer entregamos una, así que tenemos, bueno, seguimos a buen ritmo con el PROMAVI. Ya tenemos 10 casas en marcha. Si Dios quiere, la semana que viene ya hacemos sorteo o licitación, lo que corresponda, no me acuerdo en este momento. Se entregó uno por sorteo, esta es por licitación que se entrega. No, esta es de sorteo y la otra que se entregó de. A ver, la verdad es que no me acuerdo. No, esta debe ser de licitación. Está bien, ¿y a quién corresponde esta casa, A Carlos? Paolo Tamendi. Es decir, el trabajo, digamos, se va en tiempo y forma, como hablamos con Juanpi el otro día, al margen de algunos errores que se han sido subsanados, la entrega va en tiempo y forma, digamos. Sí. Ah, los errores son errores lógicos de obra. Toda obra siempre tiene algún problema, alguna falla humana siempre hay, ¿no es cierto? Pero no, no, venimos bien. Bien, en general está muy bien, viene todo muy bien y en este momento tenemos 10 casas en marcha como tenemos habitualmente, 10 casas andando, sabemos tener 12, esa es la cantidad que uno se maneja de casas en funcionamiento, digamos, con los dos planes. La casa que se entrega hoy, justamente en este momento, digamos, es un lugar donde hay problemática con el agua, ¿no? ¿Cuál es la solución que se le puede llegar a dar? Bueno, ¿a qué te referís con el? Digo que es un lugar bastante hondo, digamos, ¿no? Que cuando viene el agua a veces algunas calles corren, otras no. Sí, bueno, eso vamos mejorando de a poco las calles para que vayan a medida que las van usando, digamos que se va poblando el barrio, vamos mejorando esas calles. Lo que pasa es que es una zona que siempre fue, históricamente fue Está media bien. baja. Y ahora en este momento, en ese lugar, que es lo que era la granja, lo llamado la granja, ahí no tenía conexión domiciliaria de cloacas. Por eso en algún momento algunas de las casas de Promavi se le hizo un pozo así medio provisorio a último momento, porque en realidad se está haciendo, lo que pasa es que necesitamos deprimir porque está muy abajo el caño. Sí. Y para eso se está trabajando en este momento, se está deprimiendo y se van a hacer todas las conexiones de esa zona para que ya queden hechas de una, porque cuesta muy mucho hacer la depresión Sí, sí, para sí. poner una casa y después la Sí, otra y sí, la sí. otra y perdemos mucho tiempo. Pero ya si Dios quiere, calculamos que en menos de 30 días ya tenemos todas las conexiones ahí hechas. Que estamos hablando de la calle Francisco Torres, La justamente. calle Francisco Torres y la Sendoya La también, senda, sí. que es ese angulito que Sí, hay sí, ahí sí. y después nos meteremos para el barrio, todavía no está, eso no estaba en el proyecto, hay que agregar un proyecto nuevo. ¿No es cierto? Para una ampliación, digamos.